Un nuevo reporte indica que Mario Kart 9 ya podría estar en desarrollo y además platicamos un poquito de otros proyectos que rechazó PlayStation a la banda de Ben Studio. Recuerden que en este momento, si van ahora a la Bro de VG Shop, van a encontrar más hoodies de PlayStation 5 disponibles, que está cumpliendo su primer aniversario. Está perrísima, yo creo que mi hoodie favorita hasta el día de hoy de Bro de VG. Piezas muy limitadas, corren en la Bro de VG Shop antes de que se terminen. Van a encontrar el enlace acá en la caja de los comentarios. Yo soy Adro y les doy la bienvenida a estas Bro de VG News hoy en fin de semana, presentadas por nuestros amigos de Boost. Comenzamos el día con una noticia bastante rápida pero muy interesante, y es que ya tenemos fecha para la próxima Maximus Cup de Tetris 99. Se trata de la 28ª hasta este momento y estará relacionada directamente con Pokémon Legends Arceus. Así es, un tema especial estará disponible. La copa arranca el próximo 20 de enero en punto de las 11 de la noche y estará disponible durante todo ese fin de semana previo al lanzamiento, que eso sí, si bien ya saben, solo tienen que ganar 100 puntos para conseguir el tema especial del juego, y esto normalmente se hace ganando una sola partida o con unas 15-20 partidas en promedio si ustedes son mortales como yo. Pero lo que llamó mucho la atención es que esta Maximus Cup se llevará a cabo una semana antes del lanzamiento del juego. Algo que no habíamos visto hasta este momento era esto, que no se hiciera posterior al lanzamiento del juego. Queremos creer de que de Pokémon Company y Nintendo tienen mucha confianza en el título, o simplemente quieren subir el hype y elevar un poco el interés de la banda previos al lanzamiento. Nosotros los mantendremos aquí al tanto. Participen, consigan ese tema especial y toda la cobertura de Pokémon Legends Arceus la van a encontrar aquí en Bro de VG. Siguiendo con el tema de Pokémon Legends Arceus, déjenme comentarles rápidamente que The Pokémon Company y Nintendo liberaron un nuevo tráiler de 6 minutos con nuevo gameplay y una explicación más detallada de las áreas que vamos a encontrar en esta nueva zona, en esta nueva región de Hisuian. Además de que también explican detalles especiales de los Pokémon y sus versiones que aparecerán a lo largo de este nuevo mapa, así como un poco de las áreas que vamos a explorar, cómo funciona el combate, algunos de los enemigos principales, las pokebolas, los objetos que tendremos a nuestra disposición y puro fanservice para los fanáticos de Pokémon que están esperando con emoción este nuevo lanzamiento para Nintendo Switch. Recordemos que hasta ahora no sabemos mucho al respecto, no sabemos qué sentir. El juego se estrena el próximo 28 de enero, como ya mencioné, es una exclusiva de Nintendo Switch, y la neta es que lo estamos tomando con calma. Pero no les vamos a mentir, sí tenemos un poquito de hype por este spin-off de la serie principal, porque con Pokémon, pues a veces es así, es una apuesta y en una de esas le atinan y está más perro de lo que nos imaginamos. En el tráiler la neta no se ve nada mal, los invito a verlo completo, aquí les dejo un teaser, pero vayan al canal de Nintendo para checarlo a detalle y cuéntenos en un comentario si están emocionados. En otra noticia rápida, pero bastante interesante para los fanáticos de los juegos de peleas y en específico de Capcom y Street Fighter, pues déjenme comentarles que sí, ya es oficial la cancelación de la Capcom Cup 8, este evento que se iba a realizar el próximo mes de febrero en los Estados Unidos. Pues ya Capcom salió a decir en un comunicado de prensa y a través de sus redes sociales que debido al incremento de casos y contagios y resultados positivos de la pandemia actual que azota a todo el mundo, derivada de la variante Omicron del COVID-19, pues decidieron cancelar por completo todo evento presencial relacionado a la Capcom Cup 8, que como ya mencioné, se iba a realizar dentro de unas semanas. Eso sí, también aclararon que a partir desde ese momento se pusieron a trabajar cabroncísimo y pusieron manos a la obra para asegurar de alguna manera tener un evento online que compense la competencia, que no retrase los calendarios y tampoco no pierda o no permita perder puntos a los jugadores que están interesados en el torneo. No han dicho una fecha oficial para esta sesión en línea que va a suplantar el juego. Por ahora estaremos al pendiente. Como ya les mencioné, pues también no es tan sorprendente, se veía venir. Lo importante es que se cuiden, que todos los competidores y jugadores como ustedes se mantengan seguros en casa, sanos, y si pues ya tienen esta madre, simplemente espero les sea leve. Mis mejores deseos, cuídense mucho, abríguense, cuiden a sus familias y sobre todo también cuiden a su entorno. Sean solidarios, un abrazo y pues a ver qué tal con esta cancelación del 2022 en general.
Oigan, yo sé que hemos platicado mucho recientemente de las criptomonedas, los NFTs y demás datos al respecto, pero antes de continuar con esta nota, permítanme aclarar que yo todavía soy un neófito de todo esto, estoy aprendiendo, por lo que si ustedes tienen una opinión o información complementaria, les agradecería mucho que lo dejen en un comentario, porque simplemente ahorita quiero comunicar los pasos que va a dar GameStop en este tipo de economías. Yo nada más todavía, como ya mencioné, estoy aprendiendo un poco del comportamiento y todo esto, entonces... ténganme paciencia, bandita. Regresando ahora sí a la nota, la información importante que tienen que conocer es que GameStop le va a entrar a este mercado con su propia criptomoneda y también al mercado de los NFTs, pero más que poniendo ellos a la venta, lo que quieren hacer y lo que ya están desarrollando es una plataforma, es un nuevo hub que sirva como plataforma para que todas las compañías y jugadores o demás personajes interesados en este tipo de monedas puedan hacer sus compras y ventas a través del sitio o plataforma oficial de GameStop. Esta información se dio a conocer a través de una publicación de The Wall Street Journal. Hasta este momento GameStop no ha confirmado ni desmentido la información, pero conociendo a esta empresa basada en Texas y todo su historial, seguramente es real y están trabajando en esto desde hace tiempo. Tras los anuncios de Ubisoft, Konami y Square Enix, pues la banda de GameStop se prendió porque vio que hay compañías interesadas en estos mercados y simplemente ellos quieren hacer una plataforma que unifique todos estos objetos disponibles a la venta, objetos, así como la necesidad o la facilidad de generar mejores transacciones para el comprador y para el vendedor. Como ya mencioné, todavía sigue siendo un rumor, un secreto a voces. Seguramente en las próximas semanas veremos una confirmación oficial. Y ahora que GameStop, como retailer de videojuegos, le entre a este negocio, pues hay que ver que también funciona también en línea, porque aquí entre nos todavía me da miedo las prácticas que están llevando varias de estas compañías, pero bueno, creo que es algo o es un paso más que inevitable, necesario, hasta cierto punto. Prometo seguir aprendiendo al respecto para tenerles una cobertura más completa sobre todo este mercadeo, y como ya dijimos en el Night de esta semana, agárrense, porque ahorita nos puede dar miedo, pero tal vez este mismo año les estemos vendiendo NFTs de Caruto Chito. Oigan, tal y como les mencioné al principio de este news, gracias a una entrevista reciente con el exdirector Jeff Ross de Bend Studio, que trabajó en Days Gone directamente y otros juegos dentro del estudio, pues en un stream especial al que lo invitaron recientemente soltó la sopa de que otros proyectos le fueron rechazados por PlayStation, y pues hay bastante información importante. Recordemos que salió Days Gone, un juego que no le fue nada mal, hasta eso a mí no me gustó, no está tan divertido como esperaba, pero no está tampoco tan terrible como muchos lo pintaban. Sin embargo, vendió lo suficiente para que el estudio se mantenga en pie, siga trabajando en una nueva IP que no hemos conocido hasta el día de hoy. Pero Ross en este stream comentó que primero le rechazaron Days Gone 2, que eso ya lo habíamos platicado aquí, que tenía un enfoque más en el multiplayer, pero como que a PlayStation no le prendió la idea. Además de eso, y aquí es donde nos llama la atención un poquito al respecto porque esto es nuevo, dice que también le rechazaron un juego de Resistance con un enfoque en mundo abierto, que también me suena a la par un poquito de Days Gone, o que trasladaron algunas cosas, pero en esta ocasión sí iban a tomar directamente los monstruos y el universo de Resistance para crear una experiencia cooperativa en línea, que qué bueno que no hicieron, porque seguramente yo hubiera fracasado durísimo. Además de esto, también dice que en otro caso que tuvieron, PlayStation se acercó a Ross y le dijo: oye, ¿qué te parece si haces un reboot de Siphon Filter? Y ahí sí Ross dijo: fíjate que eso no me late, eso no me gusta tanto, yo quiero hacer más bien cosas nuevas o IPs nuevas, o con IPs ya conocidas pero algo nuevo, no quiero rebootear ni hacer remakes. Por lo que al final pues simplemente como que no se entendieron. Como ya mencioné, afortunadamente, y aunque Ross ya no forma parte de Bend Studio, la relación entre el estudio y la compañía no se fracturó. Days Gone dio las ventas necesarias para que sigan trabajando de manera independiente, y como ya mencioné, trabajan en una IP totalmente nueva que esperamos conocer este año en el marco de E3 o de Summer Game Fest. Ya solo el tiempo lo dirá. Pero enhorabuena por Bend Studio. Y tal y como mencioné al principio de este news, y ya para cerrar con la información, un reporte especial y muy reciente de uno de los consultores de la industria más reconocidos, diría yo, hasta el día de hoy, pues según este rumor, Nintendo ya estaría trabajando en Mario Kart 9, una entrega nueva de la serie de Mario Kart desde el 2014 que llegó a Wii U, después una versión con un upgrade en su versión deluxe para Nintendo Switch, que hasta el día de hoy lleva casi 40 millones de copias vendidas y que, aunque está vendiendo excelentemente bien, según este consultor,
Nintendo pues ya simplemente tomó la decisión de seguir adelante, dar el siguiente paso en la franquicia, y Mario Kart 9 sería tiseado porque sigue en desarrollo, no está completado, no está cerca de salir. Estamos en el 5º aniversario del Nintendo Switch y dicen que según este año lo van a tisear con una fecha próxima de lanzamiento para el 2023. Hay una un comentario que llama mucho nuestra atención, y es que esta persona indica que este nuevo Mario Kart tendría un giro bastante especial y bastante llamativo. Pero también nosotros no podemos saber a qué se refiere. Mario Kart 8, a mí me encanta Mario Kart 8 Deluxe, se me hace casi perfecto. Lo único que yo quisiera serían más pistas y la pasaría bien. Pero no puedo negar que de ser real, Mario Kart 9 sí prende un poquito el hype por las cosas, porque como ya mencioné, a mí lo que se me hace bastante interesante es cómo superas el 8 Deluxe. Yo en algún punto dije, solo dame más pistas y podemos seguir jugando este siempre. Hay una banda que dice que Mario Kart 9 se convertirá en una plataforma tipo Smash Bros. Ultimate, en la que ya verían más invitados, más transformaciones y demás, más autos, más opciones de personalización. Pero la neta es que no podemos cantar victoria hasta estar seguros de su presentación. De ser real, lo veríamos yo creo que en un Nintendo Direct. Pero bueno, ustedes hagan sus apuestas y dejen un comentario. ¿Están listos para Mario Kart 9? ¿Es necesario Mario Kart 9? ¿Les emociona Mario Kart 9? Yo los leo. Y bueno, bandita, así llegamos al final de estas Bro de BG News. Espero que les haya gustado toda esta información. Disfruten de todo el contenido que tenemos aquí en el canal. Esta semana hicimos un night en línea. Les pedimos mucha paciencia porque la neta la cosa aquí en México y en todo el mundo está cabrona con el pico actual de contagios, por lo que mejor tomamos la decisión de llevárnosla leve. Yo les deseo mucha buena vibre, salud. Cuídense mucho también si están en casa, por favor, manténganse ahí. Manténganse seguros también a sus seres queridos. Si se están rifando saliendo a la chamba, por favor, que todo les salga bien, que todo vaya bien. Cúbrense mucho, usen cubrebocas, tengan las mayores precauciones posibles y nosotros estamos aquí para acompañarlos, sacarles una sonrisa y sobre todo llevarles la información más importante de la industria de videojuegos. Los quiero mucho, yo soy Adro, vayan a la shop por las últimas piezas de esta hoodie especial de primer aniversario de PlayStation 5, que también trae aquí impresión con todos los símbolos de PlayStation. Los quiero, abrazo de Kexo y como siempre... Fun allowed.